Mi novia me hizo un detalle de cumpleaños 25, con 25 regalos, y abrí uno por día. Esta es la continuación de ese video. Te invito a ver la primera parte, la cual dejaré en la descripción. Saludos y bendiciones. Abre el regalo del día 14 y es el de Ben 10. Creo que son unas Sabritas. Si las otras eran unas papas y se miraban más o menos parecido, creo que este Ben 10 es unas Sabritas. Creo. Y en efecto, se me hizo la boca porque me he morado. Deben de ser de fuego. ¡De fuego! Unos paquetazos de fuego. ¿Qué tal? Continuando con la lista de regalos. Hoy es el día número 15. Vale por una Coca-Cola de 600. ¡Matraca! La Coca-Cola es dañina para la salud. Bye. Pero es deliciosa. Amigos, no se grabó, pero el día me dieron una brocha y un Kinder, día 16 y día 17. No sé para qué es la brocha, pero no se grabó, entonces aquí está día 16, 17. Me da mucha curiosidad qué es el 16 porque una brocha pues no tiene mucho sentido por ahora, pero a lo mejor esto tiene algo que ver con el regalo de otro día, así que lo vamos a averiguar. Bye. Hola, ¿qué tal amigos? Pues hoy es el día 18 y vamos a ver qué tal, qué hay en el pinceles. ¿Hay pincelitos? La otra vez, no sé qué día, que no grabó bien la cámara, fue una brocha y ahora pues hay pinceles. ¿Por qué? No lo sé, pero como diría Sam de iCarly, lo averiguaremos. Lo averiguaremos. Ando medio zombie, pero hoy es el 19, entonces vamos a darle. Pintura. Está poniendo algo raro esto. Creo que voy a terminar haciendo una manualidad. Y anteriormente unos pinceles y anteriormente una brocha. No sé qué estás armando, Cecilia, pero lo averiguaremos. Lo averiguaremos. Ya faltan pocos días para mi cumpleaños. Y la verdad que no quiero cumplir años. Tuta dura sin ir al gym. Na 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 na. Ok, vamos a cambiar un poco el movimiento. Ok, hola, ¿qué tal amigos? Este es el día número 20 y vamos a ver. ¡Ah, qué cool! Reserva un día para un picnic con tu novia. Matraca, reserva un día. Este fue el día número 20. ¿20? El día número 2020, así que vamos a darle. Hoy es el día número 21 y vamos a ver qué nos espera. Más pintura. Pintura blanca es. Está raro porque viene pintura blanca y en la brocha también traía residuos de pintura blanca, así que no sé qué se está tramando, pero este es el regalo del día 21. Yo quiero el chocolate. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en el día 22 y vamos con un poco de prisa. Y en el día 22 tenemos más pinturas. Ok, ese es el regalo del día número 22. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Tenemos cosas que hacer. Bye, 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 bye. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en el día número 23. Están de regreso los chocolates. Y no es pintura. He tenido ganas de un chocolate. La esperanza muere al final. Bye. Hola, ¿qué tal amigos? Día 24. Toma el regalo número 24. Y el número 24. Es este pequeño regalo.
como lo pueden observar, ya mañana es mi cumpleaños, la verdad no me siento tan a gusto con este cumpleaños, porque ya estoy más para señor que para joven, así que está raro cumplir años a partir de este momento. Es el Dragon Ball Z y vamos a darle, vamos a ver qué onda. Es cartón con tela económico. Bueno, se dice que es aquí en la parte de atrás. Son dos círculos de 15 centímetros. Lo sé porque también dice en la parte de atrás. Y me imagino que debo pintar algo aquí porque salieron pinceles y pinturas. Así que es algo de pintar. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues yo soy Meño Núñez y este es el día número 25. Medio me acabo de despertar, es muy temprano, pero quería abrir el regalo antes de irme a trabajar, así que vamos a darle. Y efectivamente dice, toma el regalo número 25. Entonces creo que ya es todo de esta caja. Y aquí tengo el regalo. Me dijeron que lo abriera con mucho cuidado, es el primer regalo que voy a abrir en el día. Espero no sea el último. ¿Saben lo que era querer abrir el regalo teniéndolo ahí, sabiendo que era el último? Desde el primer día quería abrir esta cosa. Desde ahorita agradezco a todas las personas que están tomando el tiempo de felicitarme. Solo veo rojo y hay... Y está envuelta dentro de la caja, entonces... Ustedes no lo notan, o tal vez sí, pero estoy conteniéndome de no hacer un desmadre para abrirla. ¡Ah, no te pases! ¡Qué curado! Mijo, mi novia, ¿no te voy a regalar un punto pop? Sí, es un punto pop. Digo, qué chido, no, gracias. Pero lo guardó muy bien, qué curado, es una edición especial donde pues se muestra al Funko Pop de, en este caso, Superman, y hace referencia a la portada del cómic número 1 donde fue su primera aparición del Action Comics. Y qué curado, y se suma otro Funko a la colección, qué genial. Mi colección son puros regalos casi de mi novia, se me está viajando. ¡Qué chilo! La verdad estoy muy emocionado. Este lo vimos cuando fuimos a Puebla. En nuestras vacaciones, hace unas semanas fuimos a Cancún y de regreso llegamos a Puebla y yo quería comprar este Funko Pop y le dije que se me hacía bien curado. Y me dijo, no lo compres, cómprate uno más económico porque pues estos son un poco caros. Y me terminé comprando un Joker, pues para tenerlo en recuerdo. Entonces me hizo el detalle de comprarlo ella y de regalármelo. Y la verdad estoy muy muy agradecido, muchas gracias. Te amo. Y happy birthday para mí. Bye. Me he chiviado, bye.